Il Com.It.Es Bahia Blanca presenta Italia, tra la Pampa e Patagonia, organo di diffusione del Comitato degli Italiani all'Estero, circoscrizione Bahia Blanca. Cari amici, el 2 de junio es la Festa della Repubblica Italiana, este año en su 75º aniversario, un verdadero sentimiento que se festeja en nuestra comunidad del Italiani all'Estero. Las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, concluida en 1945, fueron difíciles para Italia. Más de 400.000 fallecidos, más desaparecidos y prisioneros en otros países, la destrucción material, los horrores varios, la economía desgarrada por la inflación y la masa de desempleados, e incluso de las pérdidas de posesiones territoriales, como Fiume e Istria. Aún en este panorama desolador, se puede decir que el balance pudo haber sido mucho peor. La acción partisana en el norte al fin de la guerra había salvado del destructivo repliegue nazifascista la estructura clave de su industria, con lo cual quedaba algo sobre lo que construir. A pesar de todo, Italia salió más favorecida de su derrota en la Segunda Guerra Mundial de lo que había salido de su victoria en la Primera. Estados Unidos aportó con el famoso Plan Marshall el capital que ayudó a sacar de la crisis a la península en ruinas. La cuestión más apremiante desde el punto de vista político era la forma que debería adoptar el nuevo Estado. En 1945, Italia era, en muchos sentidos políticos, una verdadera encrucijada. Esta dirección política del país fue en gran medida decidida el 2 de junio de 1946, cuando tuvo lugar la elección de la Asamblea Constituyente que redactaría la nueva Constitución sancionada el 1 de enero de 1948. Un instrumento vital que dio forma a una república italiana, con una novedosa estructura democrática y social, con base en la moral, fundada en la justicia, en el respeto de los valores éticos, de la personalidad y dignidad del hombre, en el bienestar colectivo, la tutela de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Sin dudas, la Festa della Repubblica se celebra a Italia inserta en la comunidad mundial a través de una vasta colaboración internacional, tratando de borrar todo vestigio del fascismo que se levantó como república plena de energía en un magnífico resurgimiento posguerra desde su espíritu democrático, republicano y humanista. Por otra parte, también queremos recordar que el 3 de junio se conmemora en Argentina el Día del Inmigrante Italiano, en homenaje al aniversario del natalicio de Manuel Belgrano, hijo de Domenico Belgrano Peri, inmigrado de Costa Doneglia en la Liguria italiana. Manuel Belgrano nació en esa fecha de 1770, sin dudas el mejor fruto que Italia dio a la Argentina. Hombre de enorme cultura, que enseñaba italiano en Buenos Aires, abogado, patriota apasionado, general de los ejércitos de la patria, un verdadero estadista. El Com.It.Es Bahía Blanca saluda a todos los inmigrantes de nuestra jurisdicción consular, en particular a los italianos, y el agradecimiento de haber elegido esta generosa patria argentina. Para más información sobre las actividades del Com.It.Es y noticias en general, los invitamos a visitar nuestra web www.com.itesbahiablanca.com. Il Com.It.Es Bahia Blanca ha presentato Italia, tra la Pampa e Patagonia, organo di diffusione del Comitato degli Italiani all'Estero, circoscrizione Bahia Blanca.